se puede lograr mediante la educación transformar a la gente. La gente que quiere salir adelante lo logra cuando hay perseverancia. Aquí lo estamos demostrando. Buenos días, queridos estudiantes. El proyecto MERF trabaja centralmente con los reincorporados, pero también atiende a la gente vulnerable. Yo soy profesional reintegradora de Saudi Milena. Ella llegó el año pasado a Mocoa y es desmovilizada del año 2015. Llegó con una gran incertidumbre a Mocoa porque llegaba con sus tres hijos menores, porque los dos mayores quedaron en el Huila a cargo de su expareja. Yo viví en una zona donde había guerrilla. Me fui, mejor dicho, pura niña, 14 años. Distinguí un comandante de allá, me ilusioné con él y me fui. Quisiera o no quisiera, esa es la ley. Uno está allá o se mete muy fácil, pero para salirse es difícil. Ellos dicen, profe, es que usted no sabe por lo que yo he pasado. Ellos vienen de una situación que son como un vasito de cristal que cualquier cosa los quiebra y los desanima. A ellos hay que atraerlos, mas no desanimarlos. Créeme que estuve a punto de tirar la toalla con el estudio. Que yo me sentaba la noche enterita y yo nací no llorar. Y que no haya la oportunidad de yo irme. Y yo lo pensé, sí, y yo dije, no, yo tengo que continuar y tengo que seguir. Y ahí voy. Bueno, esa es la orden. Sí, señor, ven. Estábamos en la casita donde vivíamos, llegaron y nos dijeron que teníamos que irnos, y no, pues, que nos daban 24 horas para que no fuéramos. Albeniz Morales es una mujer luchadora. Llegó a la institución educativa Fray Plácido en busca de un cupo para estudiar educación de adultos. Nosotros, con mucho agrado, pues le dijimos que claro, que necesitábamos personas para que hagan parte del modelo. Sí es muy importante que haya procesos de reconciliación en los cuales los desmovilizados se pueden acercar a la comunidad, a sus vecinos, para iniciar procesos de perdón y de nueva integración. El desmovilizado con un miembro de la comunidad, con víctimas, y los tres se tienen que poner de acuerdo, conocerse, reír, hacer tareas juntos. Eso permitía empezar a romper el hielo para que se volvieran a humanizar las relaciones. Entonces uno siempre con ese miedo que va a recibir el rechazo, o sea, porque uno ha venido siendo rechazado siempre. Que la familia, que por aquí, por allá, que de pronto lo señalen a uno por haber sido uno de por allá. Era muy tímida, que no hablaba y tocaba, como quien dice, sacarle las palabras. Pero ahora es diferente porque, o sea, me he relacionado más con las personas, con los compañeros de aquí del colegio, profesores. Es más chévere. Son gente que necesita que uno le dé confianza, ¿sí? Que ellos sientan que sí pueden servir a la sociedad. Saudi tiene muchas cualidades, una mujer amorosa, dedicada a sus hijos. Aparte de vincularlos a ellos, a una institución educativa, ha logrado también vincularlos a deporte, está haciendo servicio social, estudia, trabaja, cuida a los niños, los acompaña, asiste a las actividades del proceso de reintegración. Desde un albeniz que yo conocí, sí, que llegó tímida, que llegó con una vestimenta pues, sencilla, yo ahora la miro diferente, la miro más arreglada, más lúcida, hasta más joven la miro. La oportunidad no hay que negarles a nadie. Nosotros acá debemos congeniar con todos sin importar la raza, ni de dónde viven, ni de quién son. Lo que importa es la oportunidad que nos dio este programa y si las podemos ayudar, ayudarlas. Nosotros también podemos aprender cosas de ellos como ellos de nosotros. La educación es primordial, tanto para las personas de la comunidad como yo, como para mis compañeros reintegrados, porque es la única manera en la que vamos a progresar. La paz empieza por uno mismo.
como quien dice, la paz empieza por casa. Tengo algo en la vida por quien luchar, alguien que está siguiendo mis pasos y son mis hijos. Y ánimo, y la vida continúa y para adelante, ni un paso atrás.